tal, señores? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien. Gracias a la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, los que están a través de nuestras plataformas y redes sociales. Gracias a la gente que entra todos los días. Estamos transmitiendo directamente en nuestro canal de YouTube. Debo decirles que estamos transmitiendo las audiencias, por ejemplo, del caso Odebrecht. Estamos dando seguimiento, también transmitimos todas las audiencias y los episodios que se realizan y que ustedes merecen ver en vivo. O sea, que estamos de forma permanente. En los últimos tiempos estamos transmitiendo 12, 13 horas cada día. Pero bueno, a esta hora de la mañana sé que hay una, digamos, un singular interés. Es la hora, el momento en encontrarnos. Miren ustedes el canal, ahí así se ve. Ustedes se pueden suscribir en el recuadro superior derecho en rojo. También pueden, por supuesto, opinar, enviar lo que creen, lo que piensan. Ustedes están viendo, se nota ahí un trabajo hecho por nuestro equipo. Estamos... También pueden entrar a mis redes sociales, sobre todo Instagram, ahí estamos también comunicándonos. La verdad es que de la mano de gente joven y demás, estamos tratando de llegar con múltiples contenidos como es en la actualidad y ustedes lo pueden notar. Yo agradezco a toda la gente que hace posible. El viernes cumplimos los 3 años, ahorita le presentamos un poquito de lo que vivimos aquí. Lamentablemente no pudimos estar en vivo, estuvimos diferido el viernes, yo les pido disculpas, tuvimos algunos problemas técnicos acá que no permitió eso. No obstante, se partió un bizcocho, se brindó algo de sidra, se rió y se divirtió la gente aquí y estuvimos un buen rato, nos quedamos más de la 1 de la tarde nosotros acá. Todavía, a pesar de que no fue posible transmitir en vivo, entonces al final yo les tendré algunas imágenes para compartirlas. Quiero comenzar con una bella imagen, señor director. Esa la voy a posponer, esa se la debo. La bella imagen es esa y la del manatí. Porque antes, yo creo que todo el interés de este país está en el tema Falcón en este momento, la operación Falcón, que es la última operación del Ministerio Público, específicamente de la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República en combinación con la Procuraduría Fiscal de Santiago. Una estructura que dice el Ministerio Público es criminal, que tenía ramificaciones en las regiones del país, específicamente en Miches, y que operaba desde Santiago, ha sido desestructurada, dicen ellos. Nosotros tenemos el expediente, hoy le vamos a hablar algunos aspectos que tiene ese expediente, pero antes... me llamó la atención el término y como habló aquí Claudia Álvarez, o más bien habló conmigo en una transmisión que realizaba en vivo a través de Twitter. Ella decía que venía desde Colombia. He preguntado, al parecer, hay algunas coincidencias porque en Colombia hace algunos meses se destapó la operación Falcón en Colombia. Le llamaban caso Falcón, caso Andrea, porque era un sujeto que se hacía llamar Falcón o Andrea, que no se sabía su identidad y que era, iba como un rico más, vehículos de alta gama, una finca, todo bello. Y dicen que ni siquiera los miembros de la mafia sabían quién era él. Eso fue una sorpresa para algunos colombianos habituados a andar con este hombre, a que fuera un tipo rico, tipo ostentoso rico, y resulta que era, según las autoridades, un narcotraficante, dicen, de los narcos invisibles o de los narcos puros. Entonces, en Colombia, la fiscalía emitió un comunicado. Yo quiero compartir con ustedes esta parte que trata de la extinción de dominio, de las propiedades que a ese ciudadano colombiano le estaban, dejaban de ser su propiedad mediante una ley que en República Dominicana se discute. Y entonces, bueno, ver de otros países cómo es la cosa. Yo quiero que compartamos en este momento lo que decía la Fiscalía de Colombia respecto a su propio caso Falcón. Estrategia Argenta, dispuesta para perseguir e impactar el patrimonio de las estructuras criminales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 62 bienes entre muebles, inmuebles y sociedades que pertenecerían a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón o Andrea, presunto cabecilla del ala narcotraficante del Clan del Golfo.
el valor de las propiedades afectadas superaría los 232 mil millones de pesos y están ubicadas en los departamentos de Risaralda, Córdoba y Antioquia. Entre los bienes afectados llamó la atención una colección de vehículos de alta gama, entre ellos tres autos deportivos y varias camionetas blindadas. También fueron afectadas con medidas cautelares dos fincas, cada una con más de 1.100 hectáreas de extensión. Uno de estos predios está localizado en la vereda Llano Grande de Río Negro, Antioquia, donde Valencia Zuluaga fue capturado el pasado 7 de mayo. Este predio está dotado de sala de cine, cancha de bolos, cancha de fútbol, salón de polígono, capilla, picadero de caballos, casa de huéspedes y un estacionamiento para carros antiguos, entre otros lujos de esta vivienda. Entre las investigaciones también se estableció que varias de las propiedades estaban a nombre de Valencia, de sus familiares y empleados de confianza. Todos los bienes habrían sido usados para lavar dinero producto del narcotráfico. Las diligencias de ocupación se cumplieron gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía con la DIJÍN de la Policía Nacional. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. La Fiscalía habla con resultados. ¿Qué me llama la atención de este caso? Estaba presentando lo de la extinción de dominio, que la fiscalía inicialmente dice estos bienes quedan paralizados mediante esta ley, pero también porque el artífice principal, el señalado como responsable de esta banda, de esta estructura, Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón, y eso fue en mayo, a inicios de mayo, y déjeme decirle, detalla los países por los que transitaba la cocaína que mandaba desde Colombia y cita literalmente a República Dominicana. República Dominicana está muy presente en el caso Falcón de Colombia. Quiero compartir con ustedes la imagen de cómo lo anunciaba el presidente colombiano Iván Duque en su cuenta de Twitter. Ahí tienen ustedes. Dice, en el marco de la campaña a Jaminondo II de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía de Colombia, con apoyo de la Fiscalía, fue capturado en mediaciones de Río Negro, Antioquia. Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea Falcón, hombre de confianza de Otoniel, jefe del Clan del Golfo. Ese es uno de tres. El segundo, alias Andrea Falcón, llevaba 11 años de trayectoria criminal al servicio del Clan del Golfo. Tenía control de las rutas de narcotráfico desde Cartagena y el Caribe a Europa. Contaba con 225 delincuentes bajo su mando y aportaba más de 60 mil millones a la organización. A Valencia Zuluaga, requerido por concierto para delinquir agravado, se le halló armamento e información clave. Con este resultado se da un golpe contundente a la renta criminal y rutas de narcotráfico del Clan del Golfo y se debilita más el poder de Otoniel. Este señor, si ustedes buscan caso Andrea o caso Falcón, también aparece. Hay una información, señor director, que lo compartía, un enlace de una noticia de Infobae, mediante la cual vamos a ver los lujos que tenía este señor. Lo encontraron con una casa de muchos lujos, vehículos de alta gama, todo como muy parecido, ¿no? La misma estrategia. Hay países, como por ejemplo en México, que también me señalaba alguien vinculado al arte, que también le encuentran obras de arte por el costo. Aquí le encuentran relojes y demás. Entonces le compartía la información, que es la segunda de Infobae. Ahí vamos a ver la vida de lujos. Ahí tiene número de camisas, le contaron, de zapatos, todas esas excentricidades que aquí todavía no lo hemos visto. O sea, aquí eso estuvo presente, por ejemplo, en el caso de Figueroa Agosto. Estuvo muy presente las casas con lujo, las cámaras que grababan, no importa el lugar donde usted se encontraba. No sé si ahí está alguno de los aspectos de esta entidad. Ahí tienen ustedes, dice, el señalado cabecilla de narcotráfico tenía una reconocida vida civil en Antioquia. Juan José Valencia fue capturado el 22 de mayo en medio de operación policial, el grupo especial que persigue el Clan del Golfo. Según las autoridades, este hombre, alias Falcón o Andrea, fue identificado, es uno de los más cercanos a un gran narcotraficante, no sé qué decía. Este poder en el narcotráfico, las rutas, le permitía controlar las rutas desde Cartagena de Indias hacia Bélgica, Holanda, Guatemala y República Dominicana.
nosotros salimos en el caso Falcón de Colombia, como una de las rutas de este señor que ustedes ven al centro, que era un hombre que llevaba una vida de civil muy destacado, o sea, nadie se imaginaba, dicen que fue una absoluta sorpresa, nada, por la coincidencia del nombre y por los mecanismos de investigación que suelen ser muy parecidos y sobre todo porque esa también venía para acá, para el país, quise compartirle esta noticia comenzando la jornada. Cuando regrese, estoy con el caso nuestro, el caso Falcón Dominicano, la operación Falcón, que lleva a la cárcel a 21 personas, hay 21 arrestados de 27 imputados. Se conoció ayer la medida de coerción, hemos accedido al expediente, hay varias versiones, evidentemente hemos hablado con abogados vinculados al caso y bueno, ya existe una idea. Por ahora las medidas de coerción quedaron pendientes para el próximo viernes, pero algunos elementos señalados por el Ministerio Público ofrecen una idea. Ministerio Público que hoy se prepara para ir ante la Suprema Corte de Justicia a pedir un juez especial que va a conocer sobre el caso de los legisladores, específicamente diputados, algunos de los cuales ya han sido señalados como que recibieron el pago completo de su campaña electoral de esta estructura de narcotráfico que tenía asiento en Santiago y también en Miches, provincia del Ceibo. Hago este cambio y regreso de una vez.